difícil para Y o... mes clics millones. Después de copia y crea ya ja una base de dadas, de gen y tal. Y no solo están creando una base de datos de personas que están accediendo a las páginas web pornográficas, sino que están creando futuros consumidores. ¿Y por qué se convierten en consumidores? Porque el porno engancha. Es que esto es un gran tema. Eso genera adicción. Eso sí. sí. sí, sí, genera adicción. Sí, sí. No es lo que pueden pugui... pensar como pares. Mira, ya ja lo han visto. No les va a agradar. Y ya está. Y fuera, no. No, el porno se convierte en un vicio. Tu nivel de dopamina se estanca cuando has visto ya unas imágenes que te han creado una excitación, has llegado hasta ahí, pero necesitas un poquito más. Con lo cual, necesito imágenes un poquito más extremas, necesito ir buscando estímulos nuevos, tu cerebro cada vez está pidiendo más contenido, está eh, necesitando de, de más. Bueno, con estas imágenes del porno cada vez más bestias. Yo lo que veo es que, la, que es lo que decíamos, la comparativa, ¿no? son chicos con cuerpos perfectos, pues con claro. miembros maravillosos, en principio, de unos tamaños que también creo que, que luego llega el niño y dice yo no soy así, claro, 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 y no claro. duro tanto tiempo, y no, ¿no? entonces yo creo que nos crea una falsa realidad que yo creo que también puede ¿no? crear una ansiedad a, a, al niño, dijéramos. Es un buen punto esto, crea ansiedad y crea otros problemas eh, un poquito más serios como puede ser el de eyaculación precoz, que es fácil de corregir, o sea, una vez te pones en tratamiento, es el más fácil de corregir, pero llegan a través del de visionado de pornografía. El problema es que si tú estás viendo que una interacción sexual es eso, es el porno, y a ti no te apetece, por un lado empiezas a pensar que tú estás funcionando mal, y si tu cerebro piensa que estás funcionando mal, tu cuerpo... hace lo que tu cerebro piensa. Empiezas a tener eh, como mujer, como niña, eh, vaginismos, es decir... Eh, dificultades o dolor en la, mm. en la penetración, como chico, como hombre, estás teniendo o dificultades es que que para ver. mantener una erección, porque claro, eh, llegar a eh, esos, eh, esas representaciones eh, eternas que vemos en el porno pues no lo pueden no pueden hacerlo porque hay un corta hay un... muchos chicos a la vez o sea, la comparativa también lo que se lo es, complicado es bestial no Pero o bueno, incluso sí, oye, sí. en tener inseguridad respecto a sus propios cuerpos nunca vemos un no en una escena de porno entonces hay un montón de problemas asociados